Seguimos repasando más de esta segunda fecha del campeonato argentino. Escucha. Claro, el equipo no ingresó a término, era lo que Silvio Truco le decía, y el Turco decía, pero yo sí entré, más allá de que el equipo no, pero no importa, vos sos responsable del equipo. Todo junto, claro. Roberto Nani, el primer gol del partido, 5 minutos nada más, y Vélez arriba en el marcador. Prato tras el rebote, ¿no? Ahí, sí. Roberto Nani, remata cruzado, Esteban Andrada ataja, aparece, y luego aparece Lucas Prato, ¿no? Para definir cómo observábamos. Igual lo que le gusta dirigir al Mandós, es más, cuando está con Flores, grita más al Mandós que Flores, que además fue el técnico de la reserva, y tiene una gran trayectoria, ¿no? Y le encanta. Pobre Turu, ¿no? No tiene nada que ver con él, digo. Tiene un co-keeper que grita mucho. Y Palermo tiene que cambiar un poco la mentalidad de Arsenal. Es algo difícil. Lo consiguió en el arranque de los primeros partidos que dirigió Arsenal. Me parece que ahora empezó como a... Le está costando más. Le está costando más cuando los resultados no salen. Sí. Y acá los jugadores se quejaban ante Silvio Truco por la primera amarilla que saca al final del primer tiempo. Silvio, la primera falta amarilla y allá Cabral. Ahora, estas cosas se permiten solo en el fútbol argentino o en muy pocas ligas. Porque quejarse así ante el árbitro. Se permite en todos lados. No es así. ¿Cuántas veces? Nómbreme una oportunidad donde fueron a protestar un entretiempo y el juez dijo, ah, tenés razón, lo voy a amonestar ahora, Cabral. ¿Qué pretende? Claro, que vaya... No pretenden eso. Pretenden que en el segundo tiempo condicionar al árbitro para el segundo tiempo. No lo que pasó. Es a futuro el reclamo. Veíamos el gol en contra antes de Iván Marcone. Para el 2-0 de Vélez. Igual Vélez pues, se mete, ¿no? Como siempre, a marcar un poco la agenda del campeonato. Junto con Racing, si no me equivoco, son los dos que tienen 6 puntos. Sí, y Olimpo puede alcanzarlos porque San Lorenzo, claro. Debe un partido. Y se te pone complicado, sí. Olimpo en el Carminati. No, Olimpo en San Lorenzo. Pero quiero decir... Sí. Una novela, sí, una marco de pase que fuiste vos entre River y Vélez. ¿Cómo se hace para despejarse, para entrar a la cancha ya y olvidar eso? Tengo la camiseta de Vélez y siempre rendí al máximo cuando jugué para Vélez. Mientras la tenga, defenderé estos colores y cuando me tenga que me ir o jugar en otro equipo, defenderé los colores de otro equipo, pero hoy en día en mi cabeza está en Vélez. ¿Qué tiene este Vélez que abrís el placar y se le caen pibes? Bueno, es muy, muy buen trabajo de parte de la dirigencia y de parte de todos los técnicos inferiores, ¿no? Ahí está el secreto. Siempre se apuntó a que el semillero de Vélez sea el futuro del club y año tras año eso lo sigue validando. ¿Qué pasó en la expulsión? ¿Por qué te echó? Dice que salí tarde. Yo no salí tarde. Después me dijeron que es el equipo que salió tarde. La verdad que es un poco injusto porque a veces tenemos que esperar a la televisión nosotros. Pero bueno, no sabía lo del equipo, que si sale tarde el equipo expulsan al técnico, pero yo no llegué tarde. Es correcto lo que retractarse de parte del Turco Flores, porque él es el responsable del equipo y por eso él termina siendo expulsado. No pueden expulsar al equipo entero. Banfield y Defensa y Justicia, dos de los tres equipos ascendidos, los dos venían de perder en su debut. El gol de cabeza de Perechea, ¿no? Arrancamos a los 14 minutos del primer tiempo. Y volvieron a repetir un partidazo como el que había sido en el campeonato del Nacional B. 3-3 había terminado. Exacto. No, 5-3. El anterior, en la B Nacional. En la B Nacional. 5-3 ganó Defensa y Justicia, 8 goles. Yo estoy hablando en cancha de Banfield. Sí. Con cambio de técnico, ¿no? Claro, o sea, no era Franco, era Coca. Claro, el hoy técnico de Arras. Un gol más, un gol menos, siempre dan un partidazo. ¿Les gusta así? Partidazo siempre. ¿Quedamos ahí? ¿Cerramos? Me gustó Hamilton, gracias. Fuerte derechazo de Nicolás Domingo desde afuera del área que desvía Pellegrino. Fernando Pellegrino, al tiro de esquina. Banfield venía qué rubio natural. Qué lindo. De ganar un partidazo, jugar un partidazo y golearlo a Quilmes en Copa Argentina. Un Quilmes también con muchos cambios. Y de perder con Godoy Cruz sin haber jugado mal, ¿no? Sin haber jugado mal, tal cual. Gran corrida esta de Brian Fernández.
Excelente lo que hace Luda Gaspar Servio. Y solo contra el arco, remate y la pelota pega en el palo y se va así. Era para agarrarse a la cabeza. Sin lugar a dudas. Y era para dormir con un martillazo en la cabeza, ¿no, Alina? Y sí. Atención a esto, porque es penal para Banfield por infracción de Marcelo Benítez a José de Vaca. ¿Hay infracción a José de Vaca? ¿Lo vemos? Ahí va. Y dale. Y le hacen un sanguchito, ¿no? Le hacen un... Hay agarrones por todos lados. Sí, no está mal. Y Santiago Salcedo define al palo izquierdo de Pellegrino, poniendo así el partido empatado en uno. Corrían 5 minutos del segundo tiempo. Casi. Vamos a tener varios... Lina, para el solcito, ¿eh? Ir a la cancha, solcito. Me encanta. Vamos a tener varios partidos entre semana, entre campeonato y Copa Argentina. De hecho, River juega el miércoles con... Con lo cual, en poco tiempo, en un mes, mes y medio, los equipos los vamos a haber visto bastantes partidos para poder analizarlos un poco más. Nos quedamos con dos actuaciones para hacer un análisis más general de Independiente, de Racing. Es otra medida, de Banfield, con 4 pesos. Es otra medida cuando tengamos 7, 8 partidos. A mí me parece, de todas formas, que vamos a ver... Gol de... Gol. No. Perdón, como de los últimos campeones. Parecía que... ¿Entró o no entró? Si lo tenés que mirar de vuelta, ¿no? Mirémoslo de vuelta. A ver. Miralo, claro que entró, ¿no? Fue gol. Yo digo, en la impresión... Brian Fernández. El tiro libre que fue realmente un golazo. Me parece que nos vamos a encontrar con equipos de buenos partidos, pero no sé si de buenos campeonatos. Entonces, que en una de esas te resulte campeón. Pero bueno, sí, tuviste... ¿Qué sé yo? 7 partidos buenos. Empata ahí eso, Trinidad, a los 34, es el 2-2. Disculpen que interrumpo así en el momento, pero que quiero... Pero hay muchos goles, claro. Lo que está pasando. Ahora... Esta es la amiga de Nacho Bono. Sí. No es amiga... Ahora sí es amiga de Zitanich. Sí. Pero antes no. Y de Chuchu Bonelli. 38 minutos... Mira. Mira. No, Marta, no por se esto. Enoje. No, porque fue por la salida anterior. Claro, fue por la salida anterior. Pero atención a este centro, claro, que es de la izquierda de Marcelo Benítez. Y hay un grave error de Gaspar Servio, que intenta contener la pelota, pero no. Exactamente, así es. Marcelo Servio fue el que debutó atajando 2 penales, ¿no? Exactamente. Hace poquito y nada. Pobre, levantando. Es un bueno. Ex-River. Es difícil. Ganó la Copa, reconoce el error y después autocrítica. Bien por el arquero. Es difícil el puesto del arquero. ¿Pero qué va a hacer? ¿Te la comiste o te la comiste? Bueno, los delanteros cerran goles y también se agarran la cara. Esta de Washington Camacho, muy buena. Esa es la diferencia, ¿no? Es muy buena. Un arquero erra goles y no pasa nada. ¿El arquero se come cuánto? ¿100 goles? ¿La jugada del penal lo agarrás a De Vaca? Sí, lo toco, pero apenas. Exageró mucho y bueno, el penal que para mí no era. Era, lo toco y cae nomás, pero... Eso bueno, que no se cobra. Eso que no se cobra, lo cobró hoy. Después del tercer gol, ¿le pedía disculpa a la gente? Sí, la verdad que fue un error mío. No tengo por qué esconderme. Trato de hacerlo mejor. Bueno, hoy no tuve un gran partido, pero bueno, trataré de responder el próximo partido y como siempre, con personalidad y actitud, que esto sigue. En su cancha le ganó 2-1, penales, los cobró todos, Merlos los cobra todos, Merlos lo cobra todo, este de Arsura Asils, lo toma, lo tiene agarrado, detengámonos en cómo ejecuta Jonathan Blanco. Sí, fantástico, ¿no? Fantástico, va caminando, es increíble, espera hasta el final y cuando García decide, la pone en el otro palo. Como Albrecht. Extraordinario, sí, bien. Como buena Rafael Albrecht. Buen flashback del tucumano Albrecht, que le pegaba hacia los penales. Para mí, en la cancha no fue penal, viéndolo tampoco. Pero bueno, para Merlo sí. Es falta de Galmarini a Borja. Entonces cobra a todos y los que no también. No, pero ¿sabés qué? Esto puede interpretarse porque hay un roce. Yo creo que no hubo falta. Y esta vez espera hasta el final. Qué nervioso me pone que patee así. Sí, va caminando. Qué nervioso me pone. Eli es muy mal árbitro, Merlo, ¿no? Siempre lo vi dirigir mal. Yo no lo tengo tan mal conceptuado, pero sí sé que tiene pocas pulgas, que no tenés que... Este es Borja, que puedo... Dos de mucho. No. Increíble. Le pica mal la pelota, le pica mal. Hablando de los errores de los delanteros. Sí, Borja y Cuero, dos... Este es un remate desde afuera del otro colombiano. Algo del Jugaron muy bien.
¿Cómo decís? ¿Algo de Lucrecia? No. Ok. A ver, Olimpo por momentos tuvo muy buen juego. Este es Vega, pegándole desde afuera. El partido pudo haber terminado por goleada. Javier García sacó varias. Sí, claro. Aquí estuvo mal anulado. ¿Vos sabés que el Chino Luna estaba perfectamente habilitado? Sí, acá se ve. No. Es otra jugada, perdón. No es esta. No. Acá había posición adelantada. Estamos hablando de... Hablo de otra jugada, la de Luna. Me confundí. Por momentos tuvo muy buen juego. Mirá. Sobre la línea alcanza a sacarla Blengio. ¿Ruge el viento o la gente? No, la gente. 23 grados ayer en la cancha. Rarísimo. Hermoso. Allí en Bahía Blanca. Sí. Qué lindo. Lo toman a Rincón. El 19 es el hijo de aquel Rincón que jugó en la goleada de Argentina a Colombia. Freddy. El hijo de Trae a todos los hijos. El hijo de Valencia, el hijo de Rincón. Este es el gol de Luna para poner el 2-1. ¿Ese gesto técnico que hiciste para llegar a la pelota caminando, por qué lo haces así? Porque me siento más tranquilo. Creo que la confianza la tengo que tener yo y la verdad que es la forma en la que busco por ahí más asegurar el penal, ¿no? E ir caminando y tratar de decidir antes de que se mueva el arquero. Y el viernes, ¿no? Era esto, Alina. Claro, ¿verdad? El partido entre Newell's y Gimnasia de Esgrima La Plata en un estadio Marcelo Bielsa que estaba repleto. Newell's que venía de ganar la Boca, Gimnasia de empatar con River. Y aparte pecho henchido porque Martino, técnico de selección, era como la semana leprosa. ¿Qué decías del pecho cómo? Pecho henchido. De afuradas venas. ¿Debió haber sido expulsado Coco por escupir a Marzottini? No, sí, claramente. Básicamente es un asco. Sí, no hay duda. No, más sea un asco, no es una conducta antideportiva. Sí, por asqueroso, sí, no por este. 2 minutos y el gol de Newell's. El centro desde la derecha, Mauricio Tevez, cabecea Víctor Figueroa. La pelota da en el palo de derecho, pero en el rebote aparece Maxi Rodríguez, jugador de selección. Difícil lo que hace Maxi, ¿no? Sí. Como acomoda el pie y trata de... Allí estaba el Tata Martino, viendo el nuevo técnico de la selección. Si ustedes quieren ver algo del viejo Newell's de Martino este año, váyanse a otro lado, ¿eh? No lo van a ver. Como veíamos una selección con cierto aire pincha, se ve una selección con aire leproso, ¿no? Hay que esperar. Yo creo que no nos podemos apurar. Qué lindo gol el de Gimnasia, ¿eh? El centro de la derecha de Jorge Rojas, que impacta muy bien en la cabeza de Barzottini. Con este 1-1... Y luego de esta última jugada, con la roja Juan Quiroga por doble amarilla, nos vamos a hacer una breve pausa, muy breve, y nos queda un poquito más.